Hoy quiero contarles algo que le sucedió a mi abuelo. Esto pasó en un pueblo de Pachuca. Cuenta mi abuelo que cuando él era joven, lo habían invitado a una fiesta, solo que la luz se tenía que apagar a las 12 de la noche, ya que no existía luz pública en ese entonces. Solo utilizaban una planta eléctrica, la cual funcionaba solamente con gasolina. La fiesta terminó y mi abuelo se tenía que regresar a su casa. Solo que el recorrido era un poco largo, y para ver mejor el camino, sacó una lámpara que en ese entonces se usaba solamente con pilas, a diferencia de hoy que son recargables. De repente a lo lejos alcanzó a ver una silueta de una mujer que traía un vestido de color blanco. Mi abuelo, pensando que podría tener una noche romántica, comenzó a seguirla, pero mientras más apresuraba su paso para poder alcanzar a la muchacha, ella se alejaba más y más rápido, pero por lugares donde cada vez estaba más solo. Lugares donde mi abuelo sabía que no debía pasar, pero por la lujuria que tenía, no le importaba pasar por ahí. De repente, al doblar por una esquina, se encontró con uno de sus amigos, el cual también iba siguiendo a esa mujer de blanco. Y al estar platicando sobre eso, se dieron cuenta que esa mujer era la bruja que se aparecía por las noches. Y al dejar de seguirla, ella se paró de repente, volteando a verlos y haciéndoles señas a los dos para que fueran con ella, lo cual no hicieron y jamás volvieron a verla. Y todo esto por querer pasar una noche de placer. Esto que les cuento es real. Mi hermano en una ocasión le tocó ir a trabajar en un pueblo fuera de la ciudad de Veracruz. El lugar donde él trabaja no habían baños, solo salían al bosque para hacer sus necesidades, y tenía que caminar mucho, sin contar con luz eléctrica como en la ciudad. En una ocasión mi hermano estaba dormido, cuando de repente sintió que algo se movió por sus pies. Él no hizo caso y trató de dormir nuevamente, pero de repente volvió a sentir que algo se le subía a sus pies, y pensando que era uno de sus compañeros de trabajo, que le quería jugar alguna broma, se levantó muy enojado. ¿Y cuál fue su aterradora sorpresa? Que una mujer vestida de blanco estaba sentada en su cama agarrándole los pies. En ese momento mi hermano dice que con todas sus fuerzas empezó a rezar y ese espectro fue desapareciendo poco a poco. Él nunca reza, pero en ese día se acordó de todas las oraciones posibles para sentirse más seguro. Mi madre en una ocasión me contó que una mujer le tenía mucha envidia, y todo por mi padre. Un día esa mujer tuvo una fiesta y le envió a mi madre un plato de comida. Mi mamá, al saber que esa mujer le había llevado comida, de inmediato ordenó que se fuera a tirar a la basura. Desafortunadamente, una de mis hermanas no escuchó lo que dijo mi madre y probó un poco de esa comida. Al día siguiente, mi hermana inexplicablemente le salió una pequeña bola en la garganta. Mi madre trató de curarla con remedios caseros, lo cual era inútil, porque mi hermana decía que no sentía ningún dolor, así que le recomendaron que la llevaran con un brujo. Al llegar al lugar indicado por una de mis tías, el brujo les dijo que ya las estaba esperando y que haría todo lo posible por ayudar a mi hermana. Al empezar el ritual, mi hermana comenzó a portarse de una manera extraña y empezó a vomitar unas bolas de pelo que tenía en la garganta. Gracias a que expulsó todo eso, mi hermana se sintió mucho mejor. Ahora sabemos que esa brujería era para mi madre, pero desafortunadamente mi hermana fue quien probó la comida.